Ya, a ver, hijitos lindos, empezando. Ya, a ver, una preguntita preguntona. A ver quién sabe. Ya, 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 para premiar, ya. Simena, Simena, solo para Simena. Simenita, dándote tu premio. No, eso ya hemos hecho, papito, eso es de la anterior. Fíjate la separata anterior que te han dado la chiquita. Eso ya hemos hecho, solo estoy continuando nomás. Ya, Simena, ¿a qué es igual este raíz? Oh, esa Simena ha cambiado de voz. Ya. De este rosadito sale 2. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, este 2 que ha salido, lo tengo que sumar. A ver, vamos a ver al cine. Este 2 lo tengo que sumar con este 2. ¿Está bien? Entonces, a ver. Aquí va a salir así. Ahorita, sí, sí, ahorita voy a poner puntos. Ahí tengo que poner puntos. Ahorita voy a poner. Siéntate, campeón, forcito. Cuidado, campeón. Ya. Entonces, ahí la suma. 2 más 2 es. 4. ¿Y la raíz de este 4? 2. Sí, sí. Sí, Arturito. ¡Guau, wow, Simenita! Así va a ser. Ya. Así queda. Ahí sale entonces raíz de 2. Raíz de 4, que es igual. Eso aquí es 2. 2 es. De ahí saldría raíz de 4. Oh, ya. Copien. Ya. A ver, observen, queridos amigos. Observa aquí, ¿a qué es igual 2 elevado al exponente 3? 8. Entonces, ahí te va a quedar 44 menos 8. 44 menos 8. A ver, dime. Tú sí sabes, 36. Claro, ya tú lo hiciste, 36. ¿Ya? Y la raíz cuadrada de 36. Nancy. 6. Lo justo, ven hija por tu premio. A todos en su cara pelada. 6. Lo justo. No, ella ha dicho 6. Lo justo. Ya. Ahora, a ver acá. Mira. Sumando. Ya. Raíz cuadrada 16. Arturo, 4, lo justo. Arturo, lo justo. Arturo ha dicho príncipe. A ver, entonces mira, lo que acabo de explicarles, este 8 lo puedo expresar como 2 elevado al exponente 3. Ya, entonces esto va a quedar así. Dime. ¿Qué pasa? Cuenta. Mi papá entra a mi cuarto y... ¿Y? ¿Tú lo paso? Y echamos por de pasada. Todo eso está grabado ahí. Sí, sí. Ahora bien, cuando se divide, querido niño, se coloca la misma base que es 2 y se restan los exponentes. O sea, resto 5 menos 3. Habla. ¡Oh! Ya. Yo voy a preguntar, papá, tranquilo. Menos 5 al cubo. Un ratito, señorita linda, no te cruces. Aquí me va a quedar 126 más 2 al exponente 2, 4. 5 al cubo, 125. Ya, dime, princesita. Ya, listo. ¿Y te ha salido? No entiendo. No, pero tienes que salir tú mismo. Esto divide, López. 34 entre 8 es a 4. El mismo 4 te va a salir. Primero se divide, pero... Divide. 32 entre 8 divide. En la misma es primero, te salió. En el orden de los... Ya. A ver, Bueno, buena observación. Yendo en orden, primero se suma. ¿Cuánto es la suma?
Ya. Suma bien, ya, te cae por chistoso, ¿ah? ¿Cómo va a ser 132? 130 menos 5. Ahora sí. Ya. Sí, escucha, hijito, te salió al recreo. Escucha, escucha. Escucha, 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 escucha. A ver, vamos avanzando, mira, mira. Este resolviendo es 4 al cuadrado, 4 por 4, que sería 10 y 6. Ya, a ver, hijito. Ya. Ahora, ahora, mira. Aquí, esta expresión, ya hemos descubierto en la pizarra, que es igual 45 al cuadrado. ¿Estamos bien? Ahora, si te das cuenta, esto está siendo raíz cuadrada. Acá hay un fantasmita cuadrado. Lo que pasa, amigo, es que esto y esto se simplifican. Simplemente queda 45. Ahora, acá te va a quedar 16 menos 1. Dime tú. Ya. Ahora, 15 te va a quedar por 3 elevado al exponente 5. Ya, espera, espera, no te emociones, no te emociones. Que es igual a 45. Ahora escúchame. Este 15, a ver, mírame, mírame. Mira, mira. Este 15 lo puedo expresar como 5 por 3. Ese 15 va a ser 5 por 3. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Tú sí sabes. Por 3 a 5. Y esto está así, mira, mira, mira. Ya. Ahora, aquí ocurre algo interesante, mira, mira. Ahorita vamos a salir, pero termino para salir, pero termino para salir. Esto tiene un exponente 1, entonces mira, aquí sale 5 por 3 al exponente 6. Ahí se suma. Entre, recuerda que 45 es 5 por 9, ¿te acuerdas, no? Ahora, ese 9 es igual a 3 al cuadrado. Go. Go. Ahora, amigo, hoy mucho go, mucho go. Ahora, mira, cuando tú divides 5 entre 5, desaparecen. Cuando tú divides acá, colocas un solo 3 y los exponentes restas. 3 a la cuarta. Y 3 a la cuarta es 81 go. 81 go. Ya. Termina de copiar. ¡Ey! Salen a su recreo. A ver, un ratito, voy a pausar. A mañana es el día del go-go-go. Atentos. Miren. El 196 es la multiplicación de 4 por 14. A ver, compruébalo. No, no, perdón. 4 por 49. Casi me palté yo. 4 por 49. Si tú multiplicas 4 por 49, es 196, ¿está bien? Ahora, el 42 es también la multiplicación de 6 por 7, ¿te acuerdas? 6 por 7 sale 42, queridos niños. Sí, ya. No creo que se hayan olvidado la multiplicación, ¿eh? La multiplicación es tan fácil como quitarle el chupetín a un perrito. Tan fácil como quitarle el huesito a un perro, eso es fácil, es fácil. ¿Qué es fácil quitarle el chupetín a la Paula? No te metas con Paulita, hijo. Ya. Ahora, el 6 lo puedo expresar como 2 por 3 y por 7. Ahí va a quedar, ¿ve? Entre. El 4 lo puedo expresar como 2 por 2. Muy bien. El 49 lo puedo expresar como ñam, 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 ñam. Por 7 por 7, 49 sale ñam, 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 ñam. Ya. No sé qué le gusta, ¿en qué está pensando? En un poquito de la brasa, ay, qué rico. Ya. A ver, qué rico, ya. Ahora, cuando hay división, hijitos lindos, se van a desaparecer este número 2 con este número 2. ¿Y profesor, cómo sabemos quitar números? ¿Cuándo se repiten? Cuando se dividen, ¿Sabiendo? Y cuando, claro, cuando se repiten, princesa, este 2 se repite con 2, ¿ves? ¿Sabes?
7 con 7. Y si no, no. Y si no, no. Ya, ¿qué más? No hay más, ¿no? 3 por 2 por 7 ahora. 3 por 2. 14. Ya. 13. A ver, un ratito, acá déjame pensar. Cuidado, bota la pepa. Bota la pepa. Ah, ya. Aquí había cometido un error, pero yo estoy para corregirlo. Mira, me había olvidado la raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada, ¿eh? Dime. Un ratito. Calma. Vamos a corregirme, princesa. Prosabro. Dime. Me van a masacrar. Ya. La raíz cuadrada de 4, a un costadito, cópialo. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 49 es 7. Ahora sí. Entonces, ese 2 se va con este 2 de acá. Y este 7 con este 7. Ahora sí estoy en lo correcto. Entonces va a quedar de respuesta solo este 3. Y eso está elevado al cuadrado, amigo Arturito. Arturito, el máximo, lo máximo. Ahí está. Si no es 100, lo máximo, Arturito. 9. Ahora lo que está diciendo, va a quedar 15 más 9, 9. Anda nomás, vuelve rapidito, no te preocupes. 15 más 9, 9. Ahora... 24. Lo tenemos. Atención. Anda nomás, vuelve rápido. ¿Cuánto te salió? 4. Ya, si sale 4, chupetín, ¿te digo o no? Legalas. Ya, si sale 4 tu chupetín, pero vamos a poder resolverlo. Pues voy a resolverlo, pues. Si sale 4 tu chupetín, lo legal. ¿Está bien o no? Ya sacó respuesta 4. A ver si. No, no, dicho para el juego. No, no, a ver. La raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25. 5, claro. Ya. Un ratito, A ver, escúchame. ¿Cuánto te salió? Ya, ahorita. Ya. Un favor, hijitos. 2 elevado al exponente 3, ¿a qué es igual? 2 elevado al exponente 3, ¿a qué es igual? Claro, 8. Está bien. ¿Por qué te asustas? 8. Y aquí, bota la pepa. Ya. Ahora, lo primero que se resuelve, mis queridos muchachos, es la división. Ya, ¿cuántos? Dos. Tú sí sabes, ¿ves? Sí, profe. Estoy volando para el juego. Ya, 17 más 2. Menos 5, ya. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace acá? La suma. ¿Cómo? ¿Hay una nenita? ¿Cómo es eso? Entonces aquí queda 19 menos 5. 14, ya, no sale 4, ya fuiste. Cuidado. A ver, dime, ya. Anda nomás, hijito, vuelve rápido. Ya, mira. Aquí, si multiplicamos, anda nomás, vuelve rápido, princesa. A ver, si multiplicamos, sale 6. Y lo que tenemos que hacer acá es primero dividir. O sea, dividir 24 entre 6. ¿A qué es igual 24 entre 6? ¿Cómo que? Ah. Ajá. 4. Ya. Adiviné. Tú mismo has dicho, adiviné. Ah, no has resuelto. Adiviné, has dicho. Tú mismo has dicho, adiviné. Entonces ahí sale. Sale 4. Más 1. Dividiendo 24 entre 6. Acá lo vamos a hacer, ¿ya? Mira, 24. ¿De dónde salen los bebés? pregúntale a la cigüeña. ¿Cómo llama la cigüeña? Ahí te doy su número de celular, ahí te va a dar. Ya, ahí está, por eso sale 4, ¿ah? Ya. Cocó. Mucho cocó, ya, mucho cocó. A ver, tranquilo, baby. Acá suma 4 más 1, 5. Ya.
Aura, primero hace la suma. 8 más 5. 13 de gallo. Ajá. Y por la respuesta multiplicamos 13 por 3. Oh, ya fuiste. 39 la respuesta. Ya. Ya. La raíz cuadrada de 36 es 6. La cuadrada de 36 es 6. Ahora acá, mira. 6 al cuadrado. ¿Qué es eso? Ya, 6 al cuadrado de 36. A ver, gato Memo. Menos 12. Por 3 al cuadrado de 9. Allá, profesor. Muy bien. Entre 6. Ya. Aquí, a ver. ¿A qué es igual 36 menos 12? 24. Por 9. Entre 6. Ya, mira. Ahora, claro. Ahora escúchame. Para que tú no estés multiplicando. ¿Cómo? ¿De parte de quién? Ya. Acá. 24 es 4 por 6. 24 es 4 por 6. Y 9. Ya, ahí lo dejo, ¿ok? Ahora, cuidado, bota la pepa. Entre 6, ya. Ahora, yo les había explicado, queridos niños, que cuando se divide, se pueden eliminar acá, mira, este 6. Uah, ¿qué ha pasado? Ya, este 6 con este 6. ¿Ve? Se simplifica. Y te va a quedar simplemente 4 por 9. Y la respuesta es 36. Sí, pero ya. Vamos resolviendo aquí. Raíz cuadrada de 25 es 5. Tú sí sabes. Raíz cuadrada de 4 es. Oh, tú sí sabes. Ya, ahora. Ahora. Bien. Tú sí sabes. Ya. ¿Cómo? Ve. 3 a la cuarta es 81. 3 al cuadrado es 9. Ahí lo tenemos. Ya. Ahí quiere morir contenta. Hasta que se vacila ahí. 270, ombligo, ¿cómo que ombligo, hijo? ¿Qué tienes? Barriga, ¿cómo que barriga? Ya. ¿Qué pasó? No, tienen su recreo. Sí. Ya, a ver acá. Sumando 81 más 9. 90. Sumando 5 más 2. 7. Ahora mira, cuando se divide, este 0 con 0 se va. Y te va a quedar 27 entre 9. 27 entre 9. 27 entre 9. 27 entre 9, 3. Ya. ¿Verdad? Ya. Aquí, amigo religión. Mira. A ver,
Agogó. Agogó. Ya, a ver. Aquí sale la multiplicación 3 por 3, 9. A ver, hijito. La respuesta aquí va a ser en fracción. 9 séptimos. Esa es la respuesta, querido Gogó. Sí, pues. Ya. A ver, hijitos lindos. Raíz cuadrada de 49. 7. Raíz cuadrada de 16. Muy bien. Ah, tú sí sabes. Has aprendido, princesa. Bueno, vos. Ahora, aquí, observe. Cálmate, baby, cálmate. Cálmate, go. ¿Tu primo qué? ¿Te descontrola tu primo? ¿Cómo es eso? A ver, aclárame. Ya. A ver. Ay, 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 ay. Acá primero resto. 52 menos 4. 48, profesor. Ay, 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 ay. Muy bien. Ahora, por 22. Entre no quiere, entre 7. Ya. Ahora, lo primero que tengo que hacer aquí, querido Achú, es multiplicar 3 por 8, 3 por 48. 3 por 8, 24, llevo 2. 3 por 4, 2. 144, tú sí sabes. Yo no sabo. Feliz año nuevo. ¿Verdad, no? Ah, verdad. ¿Le deseas un mal a qué, hijito? ¿Qué tienes? Ya. Yo voy a vivir hasta el 2000. ¿Cómo sabes? Hasta el 21. Ya. A ver, hijito lindo, preciosos. ¿Se puede dividir 144 entre 7? A ver, vamos a ver, ya. A ver, a ver. Este valor, 144. Arturo, tranquilo, Arturito, tranquilo. Arturo, no te preocupes. Ya, tranquilo, Arturito. Arturito, tranquilo. Ya. Acá sale 3168. Ahora, eso lo dividimos entre 7. A ver, amigos, esto no tiene solución, es fracción. Ajá, en decimal va a salir. 3168 entre 7. Mira, esto sale decimal. Sale, mira. A ver, con otro color lo va a hacer. Esto sí sale decimal, mira, sale 452,72. Estos salen decimal.